Radio Informativo Huamantla presenta. Fútbol y música con Gio. Escúchanos en www.huamantla.org, en Twitter @Huamantla y en Facebook Huamantla Impreso, la radio hablada de Huamantla. Hola, muy buenas tardes, soy Gio, les doy la bienvenida a su programa de fútbol y música. Y bueno, pues vamos a hablar de la música, ya que nos dedicamos mucho a hablar de fútbol en las emisiones pasadas. Pero recordarles también el suceso que ocurrió ayer, que fue el partido de la selección mexicana, que fue contra Panamá, un partido amistoso. Se puede decir que fue un partido muy aburrido, ya que en sí no se probaba nada. Solo era de entretenimiento, por decirlo así, un amistoso, en el cual ganó México, obviamente, con gol de Uribe Peralta, quedó 1-0, pero se preocupa el rebaño porque salió lesionado Alan Pulido y también Orbelín Pineda. Entonces esas son las bajas más importantes que se dieron en este encuentro, ¿no? Y bueno, otra cosa importante y destacar es que el día de hoy, 12 de octubre, pues tenemos a un cumpleañero con 100 años, que es el equipo de fútbol América. Muchos lo odian, muchos lo aman, pero obviamente es un gran equipo, un equipo con mucha historia y que está cumpliendo 100 años en esta su en este día. Y que obviamente pues les doy los felicito a todos aquellos que son aficionados a este equipo, porque obviamente 100 años de una gran historia, de una gran rivalidad, de un gran fútbol y obviamente de grandes jugadores, pues se merecen pues una celebración muy muy especial. Y bueno, pues ya empezando con el tema musical, pues vamos a hacer un top 10, como ya les había comentado hace 8 días, no nos dio tiempo, pero en esta ocasión vamos a hacer un top 10 de las mejores bandas latinoamericanas en cuanto a rock se refiere. Y bueno, pues vamos a arrancar con la primera, que es una banda pues de renombre, fue muy buena en su tiempo, fue creada en 1987, obviamente liderada por este joven que es Beto Cuevas. Estoy hablando de La Ley, un grupo muy interesante chileno, que bueno, para ese tiempo del 87 pues no se hablaba mucho de rock en ese país, ya que pues había otros grupos o se manifestaba de otro tipo de música. Pero bueno, pues ellos tuvieron pues el talento para sacar este tipo de música y llevarlo pues a lo que es el continente americano. Y en esta ocasión vamos a hablar de ellos y vamos a poner una canción de este grupo, no sin antes recordarles que fue el primer grupo chileno en ganar un premio Grammy en Estados Unidos. Entonces sí es un grupo interesante y de renombre, y que obviamente sin este antecedente que es de La Ley, no hubiese habido Los Bunkers o otros grupos que surgieron después a este grupo. Bueno, pues los voy a dejar con esta canción que es de La Ley, que se llama Tejedores de Ilusión, en el puesto número 10, y ya más adelante veremos los demás grupos. Yeah.
Bueno, pues acabaron de escuchar a La Ley con este tema que es Tejedores de Ilusión, de su primer disco. Con este disco se pusieron en el mapa y posteriormente pues hicieron historia, como ya les dije, ganando un Grammy estadounidense, ¿no? Bueno, la siguiente canción, o el siguiente grupo mejor dicho, es una banda argentina de ska que se llama Los Fabulosos Cadillacs, que esta banda se fundó en 1985 y pues 4 de sus álbumes han sido incluidos en la lista de los mejores 250 álbumes más influyentes del rock iberoamericano. Es una banda muy interesante y obviamente no podemos dejar de lado la canción del Matador, que con esa fue su consagración a nivel latinoamericano. Entonces pues vamos a escuchar la siguiente canción de ellos, que se titula Carnaval para toda la vida, un buen tema y espero que les guste. Está en el número 9, Los Fabulosos Cadillacs. Se convierta en carnaval.
Bueno, pues ya acaban de escuchar a los Fabulosos Cadillacs con esta canción que pues obviamente se siente como con buena vibra para relajarse, para darse cuenta de la vida, de lo que pues es importante y dejar de lado los problemas, ¿no? Pues se sitúa en el número 9 de esta lista, del top 10 de las mejores bandas latinoamericanas en rock. Y bueno, pues vamos a seguir con el conteo, pero antes nos vamos a un corte y ya regresamos para seguir con las demás bandas que están en los primeros puestos. CAPAM te invita a realizar tus pagos a tiempo y pone a tu disposición los siguientes trámites: cambio de titular, baja temporal, constancia de servicios, apoyo para personas de la tercera edad y discapacitados. Visítanos en Calzada del Pozo, número 121, barrio de San Miguel, en Huamantla, Tlaxcala. Teléfono 01247-472938. Repórtanos cualquier fuga o visita nuestro portal capam.org.mx. El despacho jurídico Velázquez, del Programa de Regularización de Escrituras y Certificados Parcelarios, le invita al mes del testamento, ya que contamos con grandes descuentos por un gran objetivo: no heredar problemas. Acude al despacho jurídico del licenciado Miguel Velázquez Navarrete, ubicado en calle Roberto Covarrubias, esquina con Morelos Poniente. Contáctanos al 247-127-0889 o al 247-101-0521. Despacho Jurídico Velázquez. Autotransportes Tlaxcala, Apizaco, Huamantla, la mejor opción para viajar al destino que tú quieras. Contamos con las más modernas unidades para que viajes cómodo y seguro. Además, te brindamos un servicio cálido y amable para que tu viaje sea confortable. Si vas a viajar, piensa en tu seguridad, comodidad y en el mejor servicio que solo ATA te ofrece. Autotransportes Tlaxcala, Apizaco, Huamantla. Radio Informativo Huamantla presenta Fútbol y Música con Gio. Escúchanos en www.huamantla.org, en Twitter @Huamantla y en Facebook Huamantla Impreso, la radio hablada de Huamantla. Estamos de vuelta y pues obviamente vamos a seguir con el conteo de estas grandes bandas que marcaron la historia en el rock latinoamericano. Y vamos con esta banda que es colombiana. Hay varias personas que la catalogan como una muy buena banda, pero hay otras que pues no les gusta mucho su estilo. Pero al parecer este estilo que tienen ellos, que son los Aterciopelados, es lo que los llevó al éxito, ya que ellos usaban su estilo de música un poco más folclórica y fue más, pues sí, refiriéndose a sus orígenes y a sus raíces, lo cual pues les dio mucha fama. Todos esperaban un rock como el que estábamos escuchando anteriormente, un rock más alternativo, más pesado, y ellos como que innovaron un poco con mezclar este género, o sea, el rock, con sus raíces, como es el folclore, ¿no? Para asegurarnos y decir que es una buena banda, pues nada más ganaron el premio MTV en 95 y 98 a mejor agrupación, la revelación de esos años. Y también estuvo nominado al mejor álbum latino en 98, 99, 2002, 2006 y 2010.
y en los cuales ganaron el mejor álbum latino en 2001, 2005 y del 2006 al 2010 también fue el mejor álbum. Bueno, pues vamos a escuchar a esta banda con la canción de Rompecabezas, una buena canción de Los Aterciopelados. Bueno, pues ahí está esta canción de Los Aterciopelados, una buena canción del 2001, que sinceramente se puede escuchar esa pues mezcla entre el rock y lo folclórico con esas guitarras tan sutiles, algo que, como les digo, pues no se atrevían a hacerlo y ellos se atrevieron a hacerlo en su momento y pues es lo cual les dio este éxito que pues lo siguen teniendo hasta días de hoy, ya que siguen juntos. No se han separado desde 1990 que se creó hasta la fecha, aún siguen pues cosechando
muchas canciones, muchos éxitos y obviamente muchos premios. Por el momento no han sacado nuevas canciones, pero pues parece que están trabajando en un nuevo material. Bueno, para el siguiente puesto es una banda ya mexicana, ya le tocaba entrar a una banda de nuestro país que también marcó un antes y un después en el rock. Inclusive puede decirse que fue la banda que pues hizo un cambio, hasta cierto punto una revolución en cuanto a la forma de expresarse y entre muchas otras cosas más. Esta banda es Molotov. Es una banda que pues siempre fue muy controversial, ¿no? Desde su inicio, con algunas canciones pues no muy comunes, ya que aquí sabíamos cómo nos tenían maniatados hasta cierto punto en cuanto a la libertad de expresión, y ellos pues no les importó y sacaron canciones en contra del gobierno, en cómo se sentía la situación en la sociedad, entre muchas otras cosas más. Y bueno, entre los premios ganaron en 1998 el premio Grammy Latino, también en el 2003 el mejor disco 2005 y el mejor álbum latino también en 2012 y 2014. Ellos son Molotov y los dejo con esta canción que se llama Yofo, que es una gran canción, espero les guste. Manejar, zafo, ayudar a guacarear. Y shot, que me carguen. Shot, masaje. Zafo, hablarle a Randy en su babalunizaje. Estaba contentito aquí en la humareda. De pronto llega el guido, zafo, aguanta su peda. Yo super zapé, te dejo esta pala. Super shot, pasar al baño mucho antes que la yala. Yo fo, zafo, fofo. Yo fo, zafo, fofo. Yo fo zafa fo fo lo fo lo fo co fo co fo. Yo fo zafa fo fo. Yo fo zafa fo fo. Yo fo zafa fo fo lo fo lo fo co fo co fo. Yo fo zafa fo fo. Yo fo zafa fo fo. Yo fo zafa fo fo lo fo lo fo co fo co fo. Yo fo zafa fo fo. Yo fo zafa fo fo. Yo fo zafa fo fo lo fo lo fo co fo co fo. Sapo que el obispo ponga su opinión. Mega sapo la mochiza, sapo, sapo Calderón. Oiga, ya salió mi disco, vaya y cómprelo pirata. Ayude a la disquera que nos meta más la riata. Sapo el tráfico, sapo el tira grosero. Sapo enseñarle a manejar al del pecero. Si vienes por acá, cuidado cuando salgas, porque este país se maneja con las nalgas. Yo sapo, sapo, yo fo, sapo, sapo. Bueno, pues acaban de escuchar esta canción de Molotov, que es Yofo,
una de esas canciones que es muy pegadiza y que obviamente es lo que los caracteriza a estos chavos de Molotov. Y obviamente no dejaron de lado su controversial letra, por decirlo así, pero es lo que les dio el éxito, como les digo. Y les recuerdo que en el año de 1997, su primer álbum, que fue Donde Jugarán las Niñas, registró más de 1,000,000 de copias vendidas y que fue señalado uno de los mejores álbums de 1998. Entonces, como les digo, pues está bien merecido su puesto. Es una banda que ha viajado a Rusia, Alemania y obviamente aquí en Latinoamérica, algo que bandas mexicanas no han hecho. Entonces es algo muy destacable de esta banda. Bueno, pues nos falta la banda número 6, pero lo vamos a decir en un instante después de un corte comercial, así que no le cambien porque ya regresa este grupo que es también mexicano. Mismo, a los ahorros chonchos de Chedraui Apizaco. Aprovecha la gran variedad de productos que Chedraui tiene para ti en los departamentos de panadería, carnicería y salchichonería, frutas y verduras, línea blanca, abarrotes y más. Nos encontramos en carretera Apizaco Huamantla, número 2407, Colonia La Ciénega, Plaza Apizaco. En Chedraui ahorras más porque cuesta menos. Infantiles Tito. Contamos con una extensa variedad de ropa, accesorios y artículos para bebés, niños y niñas. Profesionalidad y especialización en ropa. En Infantiles Tito buscamos la satisfacción de nuestros clientes con personal profesional y un trato cercano al cliente. Ven a conocernos, estamos ubicados en Hidalgo Poniente, número 108, en San Martín Texmelucan, Puebla. Contáctanos al 248-48-446-47. Ya lo sabes, todo para tus pequeños en Infantiles Tito. Pinturas Comex. Juntos embellecemos y protegemos la vida. Visítanos en nuestras tres direcciones. Morelos Oriente, número 120, letra A. Zaragoza Oriente, número 105. Y Boulevard Yancuitlalpan, número 109, en Huamantla, Tlaxcala. Contáctanos al 47-205-74, 47-267-32 y al 47-236-24. Pinturas Comex. Radio Informativo Huamantla presenta Fútbol y Música con Gio. Escúchanos en www.huamantla.org, en Twitter @Huamantla y en Facebook Huamantla Impreso, la radio hablada de Huamantla. Bueno, estamos de vuelta, son las 4:44 y bueno, vamos a decir el grupo que está situado en el número 6, ya que no nos va a dar tiempo de decir todos. Nos quedamos con esta banda que es mexicana, también ha tenido ciertas controversias, ya que pues muchos consideran que lo que ellos tocan no es como tal rock, sino es más como un pop o inclusive hasta balada, pero... no es así, ya que pues ellos, puede decirse que manejan varios estilos en la música. Estoy hablando de Maná, este grupo de Guadalajara, que es de los más reconocidos a nivel Latinoamérica, e inclusive en Estados Unidos ya se ha ganado el cariño de mucha gente, y obviamente es uno de estos grupos que siempre está en controversia, ¿no? Ya que pues muchos mencionan que Maná no es rock, siempre está pues en la tablita, ¿no? De que obviamente no es una buena música, entre otras cosas, ¿no? Pero para mencionarles que es una buena banda, pues les voy a comentar que dicha banda ha vendido más de 40 millones de discos en todo el mundo, haciéndole el grupo de rock latino más exitosa de todos los tiempos. También este grupo ha ganado 4 premios Grammy, 8 premios Grammy Latinos, 5 MTV Video Music Awards y en Latinoamérica, obviamente,
y bueno, pues son los que llevan más tiempo juntos desde sus inicios, ¿no? Y hasta ahora siguen, obviamente metiendo, como ya les comento, balada, metiendo diversos géneros musicales, tanto que pues se puede considerar que no es rock, obviamente, porque manejan distintos géneros, ¿no? Es un grupo que si bien no es del agrado de mucha gente, pero es el más reconocido a nivel Latinoamérica, es este grupo de Maná. Es un grupo que siempre ha dado de qué hablar, siempre ha dado la cara por México, y lo mejor es que aún siguen juntos después de que ya tienen muchos años en este ámbito de la música, y siempre siguen innovando. Se han venido un poco haciendo más ahora pop, pero se empezaron con un rock. Como les digo, han ido evolucionando, han ido pues buscando unas nuevas formas de expresar su música, y por eso mismo está situado en el puesto número 6, y qué mejor, porque también es una banda mexicana, que pues ya llevamos dos, y las que faltan son casi todas mexicanas. Es algo de destacar, porque México siempre es un país que destaca en cuanto a música se refiere, ¿no? Bueno, pues los voy a dejar con esta canción, no sin antes decirles que para la próxima semana les traigo ya los primeros 5 lugares de este top. Va a estar muy bueno. Y también, pues ya con esta canción me retiro. Muchas gracias por escucharnos. Gracias por los chicos en producción, que sin ellos no se llevaría a cabo el programa. Yo soy Gio. Hasta la próxima, y los dejo con esta canción de Maná que se llama El Muelle de San Blas. Hasta la próxima.
Radio Informativo Huamantla presenta Fútbol y Música con Gio. Escúchanos en www.huamantla.org, en Twitter @huamantla y en Facebook Huamantla Impreso, la radio hablada de Huamantla.